A ver. Os pido también, por favor, que pongamos los móviles en silencio, que eso siempre se nos olvida, para evitar luego ruidos. Bueno, señoras y señores, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia. También quiero agradecer la presencia hoy con nosotros del presidente de las Cortes de Castilla y León, de los consejeros de Industria, Comercio y Empleo, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Cultura, Turismo y Deporte. También quiero agradecer la presencia de los representantes de la patronal regional, COE Castilla y León, y de las provinciales, así como de Cámaras de Comercio y del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, y de la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León y de Empresa Familiar de Castilla y León, además de empresarios y directivos. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajigas y soy director de la revista Castilla y León Económica. Y hoy tengo el honor de presentar la conferencia Pragmatismo en tiempos de dificultad económica, los desafíos laborales en las empresas de Castilla y León, que nos va a ofrecer Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Para los amigos tuiteros que estáis en la sala y también para los que nos estáis viendo desde vuestros despachos vía streaming, os comunico que el hashtag del evento es almohadilla pragmatismo CIL22. Y también os comunico para los que estéis aquí presentes que en el centro de las mesas tenéis unas tarjetas donde podéis hacer escribir unas preguntas que luego pues a bien va a tener contestar el vicepresidente de la Junta. Como muchos sabéis, Juan García Gallardo fue nombrado vicepresidente de la Junta de Castilla y León el pasado mes de abril tras el pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox. García Gallardo es de los pocos políticos de España que llegan a responsabilidades de gobierno previo paso por la iniciativa privada. Vamos, que sabe lo que es cobrar una nómina del sector privado. Como muchos también sabéis, el burgalés García Gallardo es abogado, pertenece a una familia de abogados y antes de dar el salto a la política ha ejercido la profesión tanto en el bufete familiar como en despachos internacionales. Además, tiene experiencia en litigios de las áreas civil, mercantil y penal económico y ha asesorado a clientes privados en operaciones mercantiles e inmobiliarias. En definitiva, conoce el mundo de la empresa por experiencia propia. También, como muchos sabéis, tras el citado pacto de gobierno, Vox lidera tres consejerías de la Junta que están plenamente relacionadas con el desarrollo económico de Castilla y León al tener responsabilidades sobre sectores que son estratégicos para nuestra comunidad autónoma. Y estoy hablando de industria, comercio y empleo, agricultura, ganadería y desarrollo rural y cultura, turismo y deporte. Justo la semana pasada se cumplió medio año del gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox y según declaraciones del portavoz del Ejecutivo Autonómico, y cito textualmente, hoy la salud del gobierno regional es mucho mejor que cuando se constituyó hace 6 meses, en un periodo en el que la actividad ha estado marcada por el trabajo y la transformación. Y hablando de transformación, y si me permitís el aforismo gastronómico, no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Y en el medio año de legislatura que ya llevamos, hemos leído en la prensa y hemos escuchado en la radio y visto en la televisión cómo se empieza a notar la impronta de Vox a romper o intentar, varias cáscaras que hasta ahora parecían inmutables. Unas empresas ya exhaustas, tras haber atravesado la gran crisis, tanto sanitaria como económica, provocada por la pandemia, tienen que afrontar un periodo ahora mismo convulso y lleno de incertidumbres, tanto en España como en los mercados internacionales. No voy a enumerar los enormes desafíos que tenemos por delante, pero sí quiero resaltar que del acierto de las políticas económicas de nuestros gobernantes saldremos de esta crisis más débiles o más fortalecidos. Por eso, vicepresidente, estamos deseando escuchar tu conferencia, sobre todo para que algunos empresarios dejen de pensar que pragmatismo y gestión pública es un oxímoron. Vicepresidente, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Quiero reiterar todos los saludos protocolarios que ha hecho Alberto antes de, vamos, en el uso de la palabra. Por supuesto, gracias por acompañarme en este acto al presidente de las Cortes,
a todos los consejeros, a los representantes de la patronal, a todos los miembros de los equipos de las consejerías, a todos los representantes públicos aquí presentes, a todos los amigos, empresarios y que han tenido a bien acudir a la cita de Alberto y de Luisa. Yo, en primer lugar, quiero agradecer las muy generosas y amables palabras de Alberto, a quien tuve la suerte de conocer pronto, muy recién comenzada la legislatura, en un acto parecido a este, en la entrega de premios, al que luego he tenido ocasión de conocer en sucesivos eventos, y que, a diferencia de otras personas, pues yo creo que ha tenido altura de miras y ha sabido acogernos pues con la normalidad institucional que merece un partido político como Vox. Yo creo que Castilla y León Económica es un ejemplo para el resto de medios de comunicación. Es un medio de comunicación que da una información muy útil y muy necesaria a todos aquellos agentes económicos que necesiten esa información. Es un medio de comunicación que tiene unas fuentes de ingresos también muy diversas, poco dependientes del sector público, y además yo creo que dan una información muy buena. Vamos, simplemente quería dar las gracias y quería animaros a perseverar en ese camino. Como muchos de vosotros sabéis, este es un escenario para mí muy importante, y algunos otros no lo sabréis, pero es que aquí es donde pasamos la noche electoral, el 13 de febrero. Una noche electoral que estuvo llena de nervios e incertidumbres, pero a la que yo llegué tranquilo, con los deberes hechos, después de dar 40 entrevistas a medios de comunicación, después de múltiples visitas a empresas, a pueblos, a ciudades, mítines, todo tipo de iniciativas, y luego pues tuvimos el resultado mejor posible de los que esperábamos, que era 13 procuradores en Cortes, de los 81 en total, que nos permitían ser llave de gobierno y que, bueno, que luego dieron lugar a una negociación que yo creo que completamos con éxito, siguiendo la línea que trazamos el día después, el 14 de febrero, en la rueda de prensa que di aquí, en la que nosotros pedimos, pues lo que le he dicho a Alberto, pues el mismo respeto a nuestros votantes que al resto de partidos les merecen los votantes de otros partidos, ¿no? O sea, el famoso ni más ni menos. Y aquí también es donde se pronunció la frase del presidente del partido que me persigue desde entonces, que es ese qué cara de vicepresidente se le está quedando a Juan García Gallardo, que dijo Santiago Abascal la noche electoral y que desde entonces pues me pasa constantemente. ¿Qué cara de casarte se te está quedando? ¿Qué cara de, bueno, de multitud de cosas, ¿no? Bueno, yo lo primero que quería decir es que pragmatismo es un principio inspirador y pragmatismo es lo que ha definido a este gobierno desde su constitución. Yo tengo un equipo en el Parlamento de Castilla y León, en las Cortes de Castilla y León, muy cualificado, que vienen todos del sector privado como yo, como ha tenido a bien resaltar Alberto. Pero lo cierto es que también cuando hemos tenido que formar los equipos de las consejerías hemos visto que hemos buscado equipos dirigidos a dar soluciones prácticas a los problemas reales de las familias y de las empresas de Castilla y León. Por eso los consejeros que me acompañan son cada uno de ellos expertos en su materia. Don Gerardo venía del sector primario, había pasado por diferentes empresas y desde luego todo el mundo que ha tratado con él hasta ahora le reconoce ese mérito. Mariano, más de lo mismo, venía de la administración pública de tratar durante muchos años todas las cuestiones relativas al empleo y laborales. Y qué decir de don Gonzalo, que es un experto en cultura, en paleolingüística, también en toros, como le recuerdan con demasiada frecuencia, y que está trazando las líneas de actuación con maestría desde la Consejería de Cultura. Pero también los viceconsejeros, también los directores generales. Hicimos centenares de entrevistas para escoger a los mejores y a los más dispuestos para ocupar sus cargos, con la premisa de buscar gente honrada, preparada y que estuviera alineada con los principios y las líneas de actuación del partido. Pero pragmatismo también es lo que en líneas generales debe definir la política de un gobierno. Nos encontramos, vamos, digo debería, pero no siempre sucede, ¿no? Nos encontramos hoy en día con gobiernos, no solo a nivel autonómico, también a nivel nacional y en instituciones supranacionales, que en lugar de afrontar la realidad, en lugar de observar el día, el aquí, el ahora, pues prefieren seguir un dogmatismo, seguir una línea trazada de antemano sin observar qué es lo que está pasando en el mundo. Y quería empezar citando el titular de una noticia de octubre de 2021, que también me ha servido para proponer
este título a Alberto y a la revista Castilleón Económica, que era El pragmatismo de los verdes se abre paso en Europa. Este era el titular en octubre de 2021 de un diario del Grupo Prisa, el diario El País, en el cual se ponía en valor, se alababa la política de los verdes en Europa, haciendo una visión retrospectiva desde los años 70 en Alemania y cómo la principal propuesta política de los verdes empezaba a calar en el resto de países de la Unión Europea, que era el cierre de las centrales nucleares. Lo hicieron con bastante éxito, porque ya hemos visto que acabaron influyendo en la política alemana, en la actual, de los distintos partidos hegemónicos en Alemania, y también lo han ido haciendo en países de su entorno, como Bélgica, como Luxemburgo y muchos otros, ¿no? El resultado lo conocemos todos, ¿no? Una política energética suicida que ha abocado a Europa a una guerra en Ucrania y ha abocado a la industria europea, nacional y también regional a unos costes energéticos inasumibles. Nosotros, sin embargo, creemos que frente a una política buenista, a una política guiada por principios ideológicos intocables, debemos ser conscientes de la realidad actual, ser conscientes de las necesidades de las familias, de las empresas, observar y luego decidir. Por tanto, el pragmatismo se defiende como antagónico a lo que es la teoría, ¿no? O al idealismo. Nosotros por eso reivindicamos la realpolitik, lo que viene a ser el realismo político frente a este idealismo que tiene todas las soluciones, todas las líneas políticas trazadas de antemano. Por eso, mientras otros partidos políticos tienen ahora, a día de hoy, otras prioridades políticas, vemos, bueno, lo pueden ver ustedes, ¿no?, cuáles son las prioridades del resto de partidos en el Congreso. Vemos que algunos hacen propuestas para la legalización de las drogas. Ahora se ha estado debatiendo la ley trans. Hace poco se ha estado debatiendo la ley de bienestar animal, que tanto daño hace al sector primario. Vemos también cómo ha entrado en vigor y la ley llamada de memoria democrática y cómo, cuando en un momento como el que estamos ahora, el debate es si hay que exhumar a algunas personas en iglesias de Sevilla. Nosotros, frente a eso, y lo podemos demostrar con hechos, hemos centrado nuestras principales propuestas políticas en resolver la coyuntura económica actual. En las Cortes de Castilla y León se va a debatir pronto una PNL en materia de minas y de explotación de recursos naturales. Hemos hecho del debate sobre la soberanía energética el eje principal de nuestra política y por eso, a pesar de todos los estereotipos que nos atribuyen, estamos demostrando que no nos centramos en cuestiones ideológicas, sino que nos estamos centrando en las cosas del comer, en las necesidades de las familias y en las prioridades de las industrias. No me gustaría, sin embargo, que apelar al pragmatismo fuera interpretado como una señal de cobardía o de renuncia a nuestros principios y valores, nada más lejos de la realidad. Vimos cómo en el año 2011 muchos españoles votaron con mucha ilusión a Mariano Rajoy, al Partido Popular, que se presentó con una propuesta política orientada a la reducción del gasto público, a la reducción de los impuestos, a la derogación de las leyes ideológicas de Zapatero, y luego, inmediatamente después, una vez entró en el gobierno, cambió de hoja de ruta totalmente y no cumplió la inmensa mayoría de las propuestas que hizo. Esto, sin embargo, y creo que en eso no creo que quepa ninguna duda, creemos que principios y gestión no son mutuamente excluyentes, sino que son, de hecho, perfectamente compatibles si se retroalimentan. Nosotros, si bien hemos formado equipos técnicos, guiados por el principio de la meritocracia, también en las Cortes de Castilla y León, en paralelo, estamos defendiendo pues, el combate a la ideología de género, el combate a los dogmas y al catastrofismo climático, y creo que eso es la línea que nosotros debemos seguir. Pragmatismo, y pragmatismo más necesario que nunca en escenario como el que nos encontramos, que es el de dificultad económica. A mí no me gustaría ser catastrofista, ¿no?, que es lo que acabo de denunciar en cuanto al clima, pero es casi ineludible ser conscientes del escenario en el que nos encontramos. Pasamos por una pandemia que tuvo un impacto brutal en la economía, con las limitaciones y restricciones a la movilidad, revelando las carencias de nuestra economía y con un descenso y una recesión que tuvieron su impacto en la actividad de las empresas.
hemos pasado también por una crisis energética que ya venía de antes, por esta política energética suicida que ya he puesto de relieve antes, pero también agravada por la agresión injusta y brutal de Rusia contra Ucrania. Estamos en un escenario de impuestos excesivos que están achicharrando literalmente la actividad de las empresas y la economía doméstica de las familias. Ya notamos desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo cómo algunos indicadores están empezando a resentir el consumo en el comercio minorista, cómo algunos datos de empleo pues empiezan a tambalear y cómo vamos a pasar algunas dificultades. Por eso tampoco quiero abundar en dar demasiados datos macroeconómicos. Estos son los primeros que conocéis el endeudamiento de las empresas, conocéis cuál es la deuda pública in crescendo, conocéis cuál es el déficit del Estado y el déficit de las comunidades autónomas, en particular la de Castilla y León, y conocéis el escenario de elevación de los tipos de interés y las dificultades que estáis encontrando en los mercados financieros. Pero bueno, entonces, si tenemos este escenario de dificultades económicas y tenemos que ser pragmáticos, ¿cuál debe ser nuestro modelo económico? Bueno, yo en primer lugar, lo que quiero decir así como preámbulo es que el pragmatismo, la adaptación a las circunstancias concretas de cada momento y cada lugar, no significa renunciar a los principios básicos de la economía, que son comúnmente compartidos por todo aquel que quiera tener una visión racional de esta, ¿no? Que son la escasez, ¿no? Los recursos públicos, bueno, los privados, todos los recursos son finitos, no hay dinero para todo. No podemos estar gastando más dinero que el que ingresamos eternamente. Podría hacerse en un escenario coyuntural, pues como ha sido la pandemia, como ha sido si nos invadiera mañana un país, pues tendríamos que acudir a los mercados financieros para endeudarnos y defendernos en condiciones. Y luego, pues principios como las leyes de la oferta y la demanda y el peligro que tiene, y esto lo estamos viendo en decisiones peligrosas del gobierno central, la intervención de los precios, ¿no? Porque los precios se forman con multitud de factores, como todos los que aquí estamos, sabéis. Entonces, ¿cuál es el modelo económico que proponemos nosotros desde el gobierno? Pues un modelo económico encaminado al crecimiento económico sostenido y a la prosperidad de los españoles a largo plazo. Y algunos pensaréis, pues menuda obviedad, ¿no? ¿Quién no quiere el crecimiento económico? ¿Quién no quiere la prosperidad de los españoles? Pues bueno, vemos que somos el único partido político que estamos defendiendo esto abiertamente, ¿no? Porque vemos que frente a la propuesta económica de un grupo como el nuestro, tenemos las de todos los demás que suscriben una Agenda 2030 que, bajo unos eufemismos de principios de objetivos de desarrollo sostenible aparentemente correctos, aparentemente de buenas intenciones, esconden el empobrecimiento de Europa, la decadencia de Occidente y la destrucción de las instituciones preestatales que preceden al Estado moderno. Y además que podemos acudir a un ejemplo de máxima actualidad para ver esto, y es lo veía camino aquí, en un vídeo promocional del programa Salvados, de La Sexta, que es donde, como sabéis, me tiene mucho cariño, en el que apelaban directamente al decrecimiento. Juntaban ahí a cuatro personas en torno a una mesa hablando pues, de los sacrificios que se deben asumir en nombre del medio ambiente, en nombre de salvar el planeta, y cómo pues, tenemos que empezar a renunciar a algunas conquistas sociales, como es el tener un vehículo en propiedad, como poder acceder con ese vehículo en propiedad al centro de las ciudades, y como es el tener una industria competitiva pues, que pueda tener alguna externalidad negativa, como es la inevitable contaminación, aunque sea una contaminación que queremos que sea la mínima posible. Por tanto, una vez hechas estas observaciones, es importante entender cuál debe ser el método para llegar al punto en el que se hace una propuesta política. Yo creo que ya lo conté en la última comida que tuvimos en Abadía Retuerta con Alberto, pero hay una cosa que me llamó poderosamente la atención, que es cuando vi que Pedro Sánchez, hace unos años, creo que era al comienzo de la actual legislatura, mandó una carta a los militantes del Partido Socialista Obrero Español, en la que decía, queridos afiliados, vengo de Europa, de reunirme con todas las élites de Bruselas, y hemos determinado que las necesidades de la economía española son la transformación digital, la transición justa y verde, la cohesión y la ideología de género. Claro, y uno se pregunta, ¿pero dónde corchos ha oído este señor esto, ¿no? ¿Con quién ha hablado él para entender que esta es
la necesidad de la economía española. ¿Se ha sentado usted con los empresarios? ¿Se ha sentado usted con las empresas de distribución? ¿Ha hablado usted con nuestro sector primario? Todas esas prejuicios, todas esas decisiones tomadas de antemano sin haber escuchado previamente a quienes deben ser los administrados, los receptores de todas esas medidas políticas, pues nos llevan a una situación, por ejemplo, como la actual, en la que yo puedo coincidir con algunas de las manifestaciones públicas vertidas por miembros del Partido Popular, en las que han anticipado que los fondos europeos están gestionando muy mal porque se han predefinido muy mal el marco en el que tienen que llegar estos fondos europeos a las empresas, porque vienen encorsetados a unas cuantas cosas que quizás no son las prioridades de la economía española. Y yo a veces lo cito a título de anécdota, pero esto lo hemos visto hace poco en el gobierno regional, ¿no? Vemos que mientras tenemos una emergencia económica y social con los costes energéticos disparatados por fondos europeos que nos vienen determinados para determinadas finalidades, pues nos tenemos que gastar, por ejemplo, 5 millones de euros en la conservación del urogallo, algo que a uno pues, le lleva a los demonios en una situación como la que nos encontramos, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho nosotros es liberarnos de cualquier prejuicio y en cuanto hemos entrado en el gobierno nos hemos sentado con los empresarios, nos hemos sentado con los ganaderos, con los agricultores y con todos los agentes sociales para ver cuál es la situación ante la que nos enfrentamos y qué medidas deberíamos adoptar. Y eso nos ha llevado a hacer una serie de propuestas económicas que enumeraré a continuación. Pero antes me gustaría decir que para elaborar estas propuestas económicas uno debe observar cómo hemos llegado a este punto, ¿no? De encarecimiento de los costes energéticos, de inflación, de impuestos elevados, de dependencia energética del exterior, de ausencia de capacidad industrial en algunos sectores y a partir de ahí definir la línea a seguir, ¿no? Pues creo que conviene empezar por las lecciones extraídas de la crisis de la pandemia del COVID-19, en el que vimos que teníamos una necesidad de tener una economía mucho más diversificada y de garantizar las cadenas de suministro. Todos recordaréis qué pasó en cuanto hubo el confinamiento y se vio la necesidad de tener material sanitario del que no disponíamos. Nos habíamos desprovisto de capacidad industrial, habíamos entregado esta capacidad industrial a países que no son precisamente nuestros aliados, como es la República Popular China, y de repente donde hacían falta mascarillas no había nada y en las noticias veíamos cómo había señoras cosiendo mascarillas, la gente sacándolas de donde no las había. Y me vais a permitir un paréntesis porque ahí, frente a la incomparecencia del Estado, frente a la incomparecencia del Gobierno, frente a la impotencia que daba a muchas administraciones no poder conseguirlas, esas crisis afloraron lo mejor de nuestra sociedad. Y aquí tenemos a un empresario, que es Nacho Samillán, que acompañado de su equipo en la empresa Sercomex, con una generosidad pocas veces vista, y frente a otros agentes económicos, otros empresarios que aprovecharon una situación de debilidad de la sociedad española para cobrar comisiones, para obtener beneficio, pues Nacho puso toda su empresa logística a disposición de Castilla y León y trajo material sanitario a Castilla y León, dando un ejemplo de compromiso social y cívico pocas veces visto. Y como ya le he dado las gracias alguna vez a título particular y como la gratitud es el único exceso que uno se debe permitir, pues me gustaría darle una vez más las gracias. Pero bueno, yo creo que lo importante a título de, vamos, a efectos de esta conferencia es determinar qué podemos aprender de una lección, de una situación como la del COVID-19, que es efectivamente que necesitamos una economía más diversificada, una economía que no sea tan dependiente del turismo en algunas de las regiones de España y una economía que pueda garantizar las cadenas de suministro para que cuando vengan situaciones excepcionales no tengamos que depender de países que no son nuestros aliados. ¿Y qué podemos aprender de la guerra de Ucrania? Pues bueno, a mí aquí me gustaría retrotraerme a un vídeo, ¿no? Unas declaraciones que se han hecho virales luego, posteriormente, unos meses o unos años después, que es el famoso discurso de Donald Trump en la ONU, en la que les decía a los alemanes que estaban dando demasiado poder a los rusos, que el haber cerrado sus centrales nucleares, el haberle entregado la llave del chantaje a un país como Rusia, nos estaba poniendo en una situación de debilidad. Y eso se ha visto, porque que nadie se lleve a engaño. Si hoy en día Rusia se siente con la capacidad, con el poder de agredir a una potencia o a un país extranjero como es Ucrania, con aliados como es
la OTAN es porque le hemos entregado la llave del chantaje y porque le hemos entregado nuestra soberanía energética. Y ahí veíamos cómo los alemanes se tronchaban de la risa. Decían, este chiflado de Donald Trump, qué cosas dice, ¿no? Si pues, hemos hecho una apuesta, vamos, infalible, ¿no? Que es cerrar nuestras centrales nucleares para darlo todo a unas energías renovables que, sin lugar a dudas, merecen nuestro reconocimiento y nuestra apuesta por ellas, pero de las cuales no nos pueden garantizar, al menos no actualmente, la soberanía energética. Y todo se hizo en aras a tener un gas que en ese momento tenía un precio bajo, pero que ahora vemos que está disparado. A esos efectos, y para preparar esta conferencia, he localizado un discurso de Angela Merkel, una señora que no sé cómo todavía tiene tan buena prensa y tanto predicamento en algunos estamentos, que se llamaba El corazón de la democracia, Das Herz der Demokratie, de noviembre del año 2018, en el que ya pedía, muy vinculado a la soberanía energética, a la política energética de su país, que teníamos que ir preparando a los ciudadanos para que aceptaran la renuncia de la soberanía de los Estados-nación en favor de entidades supranacionales. Ya vemos que esto hoy está más de actualidad que nunca y se ha puesto de manifiesto la necesidad de conservar esa soberanía. Y también, otra lección de la guerra de Ucrania es que necesitamos tener bien defendidas nuestras fronteras, necesitamos un ejército preparado para cualquier situación, para cualquier contingencia, y creo que eso es algo que ahora más que nunca se ha visto que hay que poner en valor. Hace unos meses nadie pensaba que Rusia fuera capaz, ¿no?, de agredir a un país como Ucrania de la manera tan brutal como lo ha hecho. Pues lo mismo pensarán en el sur de España respecto de países al otro lado del Mediterráneo. Nadie a día de hoy ve como una posibilidad real una agresión de países del norte de África, pero sin lugar a dudas debemos estar preparados para defendernos, o al menos eso creemos nosotros. Y luego debemos, para entender la situación y el contexto actual, debemos extraer algunas lecciones de la crisis de 2008 que tuvo su réplica unos años después, y es que no podemos estar en una situación permanente de sobreendeudamiento y gasto público, y que necesitamos un sistema bancario fuerte. Todos recordaréis algo que ahora hemos olvidado, y es que en esos años, en los últimos años del Partido Socialista, en los primeros del gobierno de Mariano Rajoy, amanecíamos todos los días con las noticias sobre la famosa prima de riesgo. ¿Qué ha pasado de aquella prima de riesgo? Que no es una prima gamberra de la familia, es el coste del endeudamiento público, ¿no? ¿Qué ha pasado de la prima de riesgo? Pues ahora estamos en una situación dopada, maquillada por un soporte del Banco Central Europeo que no va a poder ser para siempre. O sea, estamos en una situación de disparo del gasto público a costa de la riqueza de las futuras generaciones, con déficits permanentes que la Junta de Castilla y León estamos tratando de reducir. Este año hay una estimación de que cerramos en el 0,8 y para el año que viene hemos fijado el techo de gasto en el 0,3, con la intención de acabar en superávit en cuanto se pueda. Pero ¿qué va a pasar, no? Entonces, lo que en aquellos años fue una lección de que necesitábamos gobiernos austeros, gobiernos que no gastaran más de lo que ingresaran, pues ahora yo creo que es algo que debemos recuperar y tener en cuenta de ahora en adelante. Por este motivo, y hecho este repaso histórico en sentido cronológico inverso, de lo más reciente a lo más antiguo, me gustaría recordar mi cita, mi estado de WhatsApp, que es Historia magistra vitae, ¿no? La historia enseña a vivir, ¿no? Y frente a un gobierno actual que nos quiere en una situación de ignorancia, que quiere que los niños no aprendan más que los últimos dos siglos y si suspenden no pasa nada, pues nosotros reivindicamos que hay que conocer la historia precisamente para extraer lo bueno que hay de ella y no repetir los errores del pasado. Y por eso nosotros queremos entender en qué situación estamos y si esto ha sucedido alguna vez más en la historia. Y yo a estos efectos he querido recuperar un libro que leí hace tiempo y que he recuperado para esta conferencia, que es de Indro Montanelli, que es de la historia de Roma, ¿no? Porque al final nosotros venimos de Roma. Y en este libro la conclusión a la que se llega, y que muchos de vosotros conoceréis, pero no me resisto a compartir, es que la decadencia de Roma no fue por el ataque de los hunos, ni de los galos, ni de los bárbaros que acechaban desde el norte apretando desde los Alpes. La caída de Roma fue por una relajación de las élites, por una decadencia moral de las élites que fue trasladada
al resto de gobernados, que se tradujo en un debilitamiento de lo colectivo, en una ruptura de los lazos familiares, en un descenso de la natalidad, un descenso de la natalidad que quiso ser paliado con una inmigración masiva venida de Oriente, en ese caso, que no tuvo la capacidad de adaptación cultural que se esperaba y que además no solo vino a paliar, no vino a paliar los efectos negativos de ese descenso de la natalidad, sino que rápido se adaptó a la degradación moral que sufrían los propios romanos y, por tanto, no fue solución de nada. Y todo esto vino acompañado de una despoblación de los territorios más alejados de Roma, un abandono de los campesinos de sus campos y, por tanto, pues de una caída de Roma no por un enemigo externo, sino por un debilitamiento interno. Por eso, viendo que hay ciertos paralelismos con la caída del Imperio Romano, con la situación con la que tenemos ahora, nosotros queremos impulsar medidas económicas, como no puede ser de otra manera, pero también queremos decir que nada de esto se va a poder solucionar, nada de lo que nos ocupa se puede solucionar si no afrontamos la realidad con pragmatismo y dando la batalla cultural y poniendo el foco en lo que es realmente importante. Además, antes de pasar a subrayar cuáles son las líneas de actuación, a mí me gustaría poner énfasis en que el realismo, el pragmatismo, es también la antítesis de lo que hoy se conoce como el buenismo, que es realizar acciones políticas en función de las aparentes buenas intenciones en lugar de evaluando las muy posibles consecuencias de estas. Y a estos efectos, también por hablar de algo que está de máxima actualidad, me gustaría poner el ejemplo de Suecia. Suecia, como todos conocéis, era el paradigma del buenismo. Bueno, Suecia era un lugar donde se puso el primer ministerio de medio ambiente, donde empezaron a ver las primeras sensibilidades medioambiental, el lugar que era más abierto a la inmigración extranjera, y por una política en la que se perdió el control de la inmigración, en la que se empezó a incentivar la acogida masiva de refugiados en un país que es muy grande pero tampoco está muy poblado, en el que se empezó a asumir muchos refugiados que no tuvieron la capacidad de integrarse correctamente en la cultura y en la sociedad sueca, hemos visto que ha habido una ruptura social en las principales ciudades, en Malmo, en Gotemburgo, se han convertido algunos barrios en guetos y eso ha dado lugar a una transformación social de un país que venía de una tradición socialdemócrata y ahora está gobernada por una coalición de partidos, algunos pues democristianos, liberales y también de derecha alternativa. Entonces, al final, uno puede tener muy buenas intenciones, uno quiere hacer grandes gestos al mundo, uno puede querer resolver todos los problemas desde su soberanía nacional, pues abriendo las fronteras, debilitando a la industria con una política energética suicida, pero llega un punto en el que uno se enfrenta a la realidad y tiene que responder ante sus administrados. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer, afrontar la realidad con prudencia, con pragmatismo y dar una respuesta que vaya encaminada al objetivo económico que he definido al principio, que es un crecimiento económico sostenido dirigido a la prosperidad de todos los españoles. Y una vez realizado este relato de definición de cuál es el escenario actual, qué lecciones podemos extraer de la historia y cuáles son los principios que inspiran nuestra acción de gobierno, a mí me gustaría decir cuáles son para nosotros las principales fortalezas y debilidades de una región como Castilla y León. Porque para proponer una política económica no es lo mismo hacer una política económica para las Islas Baleares que para la Comunidad de Madrid, que para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Castilla y León tiene algunas debilidades, las conocéis todos, ¿no? Tenemos un espacio enorme, tenemos una población muy envejecida, una natalidad descendiendo estrepitosamente y unos pueblos que se están vaciando. Aquí también tenemos, y eso es una fortaleza, un patrimonio histórico brutal. Como recuerda Gonzalo, siempre que tiene ocasión, Castilla y León tiene más reconocimientos de la UNESCO que incluso la Toscana, que es una región italiana conocida por su belleza. Castilla y León tiene una lengua hablada por todo el mundo y un patrimonio lingüístico que se puede aprovechar. Tenemos unos recursos naturales y una diversidad paisajística que no aprovechamos lo suficiente. Tenemos como amenaza que territorios limítrofes nos hacen de aspiradora, como puede ser la Comunidad de Madrid, como puede ser la Comunidad Foral de Navarra, como es el País Vasco, como es ahora con estos impuestos al patrimonio, las grandes fortunas, el Estado de Portugal, la República Portuguesa. Tenemos una educación magnífica y una formación de nuestros alumnos encomiable. Tenemos una gastronomía
también, que es un elemento también de riqueza y atracción. Tenemos los mejores vinos, tenemos los mejores quesos, tenemos la mejor carne, tenemos una industria agroalimentaria potentísima, tenemos una industria auxiliar del automóvil también muy potente. Somos un lugar de paso entre el centro y el norte de España, y todo eso lo tenemos que tener en cuenta para definir nuestra política económica. Es lo que muchos de vosotros conoceréis en vuestras empresas y iréis con frecuencia hacer un DAFO político, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En cualquier caso, creo que son más las oportunidades y las fortalezas que las debilidades y las amenazas, y creo que en eso debemos poner el énfasis, porque aunque estemos en una situación de debilidad económica, tenemos que ser conscientes que si no empezamos hoy, algún día será demasiado tarde, y no porque algunas de las cosas que proponemos vayan a tardar en llegar, tenemos que posponerlas, porque igual que cuando se quema un bosque hay que empezar a plantar árboles, y aunque vayan a tardar pues unos robles, ¿no? pues que igual 15 años en crecer, pues mejor hoy que mañana, y por eso tenemos que empezar cuanto antes. Nuestra principal propuesta política, como ya he anticipado, es apostar por la soberanía energética. Esto es algo en lo que antes nos habíamos quedado solos, ¿no? De hecho, nos decían que esto era una propuesta autárquica y nada más lejos de la realidad. Hay algunos estereotipos que a mí me gustaría aprovechar, que estoy en un foro con tanta gente cualificada que quizás pueda servir de altavoz para llegar a otros sitios, que me gustaría esclarecer. Y es que nosotros ni somos autárquicos, ni somos antieuropeos, ni estamos en contra de la globalización. La globalización es un hecho histórico indiscutible, que ha traído beneficios económicos a nuestra economía y que nos permite importar productos que no tenemos y exportar productos que nos sobran. Eso sí, globalización no es lo mismo que globalismo, que es aceptar las decisiones de organismos supranacionales que aquí nadie ha decidido, y es lo que nosotros en ocasiones queremos combatir. Nosotros no estamos en contra, por supuesto, de la Unión Europea. A mí me hacía gracia cuando estábamos en la campaña y me preguntaban si íbamos a eliminar la PAC. Y yo, bueno, pues estamos locos, ¿cómo vamos a eliminar la PAC, ¿no? Y lo que no hacemos, eso sí, es santiguarnos ante los dogmas de la Unión Europea. Nosotros venimos defendiendo la energía nuclear desde el nacimiento de nuestra formación política. No hemos tenido que esperar que viniera la Comisión Europea para definir la energía nuclear como verde. Nosotros ya sabíamos que no emitía prácticamente nada de CO2, que era una energía segura, que era una energía limpia, que era una fuente de energía abundante y barata. No necesitábamos que la Comisión Europea nos lo viniera a decir. Y creo que es muy sano afrontar la realidad de este modo, ¿no? Porque otra manera es mostrar cierto complejo español. Así, cualquier cosa que viene de la Unión Europea debe ser aceptada como un dogma de fe, entonces estamos diciendo a la Unión Europea que nosotros no somos capaces de hacer nuestros propios análisis, nuestras propias propuestas, y creo que es algo que nosotros no debemos hacer. Y por supuesto, quiero citarlo porque como he puesto el ejemplo de Suecia, por supuesto no somos ningunos xenófobos ni ningunos racistas. Ya que le doy las gracias a Nacho, me gustaría también poner en valor el magnífico discurso que hizo ayer mi compañero en las Cortes de Castilla y León, el procurador por León, procedente del Bierzo, Miguel Suárez Arca, el que hizo una radiografía de cuáles son los problemas de la inmigración en España, magnífico, o sea, magistral, citando a Milton Friedman, citando a Marx, citando a Santo Tomás, en el que dejó clarísimo que la inmigración es positiva cuando es ordenada, controlada, cuando viene conforme a criterios legales y cuando viene a cubrir necesidades de la economía nacional. Lo contrario es poner en riesgo el estado del bienestar. Yo me acordaba, viniendo para acá, y lo he comentado con Monse, lo que me contó a mí un profesor que tuve de economía, que es una persona que se llama Carlos Rodríguez Brown, doctor en economía, que lo conoceréis porque sale a veces en la COPE, en el que yo le pregunté por qué él es una persona muy liberal, muy a favor de la apertura de fronteras, del movimiento de capital y de personas. Yo le dije, claro, Carlos, pero si nosotros tenemos un consenso en el que todos los partidos políticos estamos de acuerdo en que tenemos un estado del bienestar que nos provee de seguridad, de justicia, de sanidad y de educación, y esto hay que mantenerlo con unos recursos públicos ingentes en Europa, ¿cómo vamos a tener una inmigración descontrolada y sin ningún tipo de regulación? Y dijo, pues es cierto,
porque lo cierto es que si queremos tener estado del bienestar, no podemos tener una política de fronteras abiertas que ejercen un efecto llamada para traer aquí una inmigración que luego no somos capaces de absorber. Pero bueno, no quiero desviarme, lo principal es poner énfasis en que estamos a favor de la soberanía energética, que desde el Gobierno de Castilla y León hemos hecho una apuesta decidida por la energía nuclear, que frente a lo que muchos habían definido como las ocurrencias de Vox, hemos visto como expertos en energía nuclear, sin ir más lejos, ayer en el diario Burgos, el antiguo presidente de los jóvenes ingenieros nucleares han apostado porque se puede poner reactores de última generación, los denominados SMRs, en Santa María de Garoña, que se pueden poner en los antiguos emplazamientos de las centrales térmicas, que esta es una fuente de energía segura, que estos reactores necesitan menos combustible, tienen unos mayores niveles de seguridad, necesitan menos tiempo de construcción y que este es el camino que está siguiendo todo el mundo civilizado. Desde Japón, que tuvo el accidente de Fukushima y que quizás después de ese trauma podría haber prescindido de la energía nuclear, hasta Francia, que ya tiene 50 reactores nucleares y que está construyendo aún más, ¿no? Pero nuestra apuesta por la energía nuclear no es dogmática tampoco, ¿no? Y si iría en contra de lo que es el título de esta conferencia, que es el pragmatismo. Esto debe venir acompañado por otras tecnologías. Por supuesto, de todas las denominadas energías renovables, la eólica, la fotovoltaica, que son fuentes que cada vez son más eficientes y que nos dan un plus de energía eléctrica renovable que podemos producir de una manera limpia, que la podemos producir aquí en Castilla y León, y por eso aquí en Castilla y León producimos mucha más energía de la que aquí necesitamos. Pero nosotros lo que estamos en contra es de las transiciones verdes forzadas. Y esto es algo que a mí me llama poderosamente la atención cada vez que voy a Bruselas, que en el ejercicio de mi cargo he ido un par de veces. Y es que ahora en Bruselas se habla de muy pocas cosas. Se habla de la agresión rusa a Ucrania y de la transición justa y de los costes energéticos, ¿no? Entonces uno sale ahí a hablar y escucha a todos los demás decir que la situación actual de Rusia y Ucrania lo que nos debe es reforzar en la necesidad de la descarbonización acelerada antes del 2030 y de una energía sin emisiones de CO2 y de que debemos prescindir de la energía nuclear y centrarnos pues en todas estas tecnologías que ellos definen como verdes. Y yo creo que eso es un error, ¿no? Nosotros debemos tener actualmente garantizar el suministro energético con todo el mix energético, con la fotovoltaica, con la eólica, con la nuclear, con el carbón, con todas. Y por supuesto no negarnos a ningún tipo de tecnología. Nosotros creo que vamos a ser, atendiendo a las demandas del sector industrial, un gobierno pionero en apostar por la energía procedente del hidrógeno verde. Y de esto ya hablaremos más en profundidad pronto, lo hablará también el consejero de Industria y tendremos ocasión de explicarlo con más detalle, pero en definitiva, tenemos que apostar por todo el mix energético sin ningún tipo de dogmatismo y, por supuesto, atendiendo a la emergencia principal, que es la emergencia social y económica que están viviendo las familias y las empresas. Y sí que me gustaría hacer un paréntesis aquí para aprovechar este foro tan cualificado y desactivar otro estereotipo que nos tienen atribuido, y es que nosotros nos queremos cargar el planeta y estamos en contra de la conservación del medio ambiente. Pues nada más lejos que de la realidad, ¿no? Nosotros somos los primeros que sentimos la necesidad de conservar el medio ambiente, de conservar el oikos, ¿no?, que decían los griegos, esa casa común de toda la humanidad que es el medio ambiente, y nosotros no negamos que el clima cambie, ¿no? O sea, que haya un cambio climático, porque de hecho el clima viene cambiando desde hace millones de años. Y esto lo revelan multitud de cuestiones. Hace poco creo que se ha encontrado en un país nórdico una calza romana que estaba cubierta de hielo y que con el calentamiento se ha visto que estaba debajo de la calza romana, lo cual revela que en tiempos de Roma hacía más calor, luego hizo más frío y ahora está volviendo a hacer más calor. O lo cual revela, por ejemplo, pues estos ríos y estas rocas del hambre que se han visto en algunos países de Centro Europa, en los cuales gracias a la sequía hemos visto que el nivel de agua descendía a un punto en el que se veía, si ves esta roca, usted pasará hambre, ¿no? Entonces, nosotros no negamos que el clima esté cambiando, no negamos la necesidad de conservar el medio ambiente, lo que también decimos es que todas las transiciones, sean verdes, sean digitales,
sean como sean, tienen que ir por la vía de los incentivos y no de las imposiciones, porque si no, vemos que nos vamos a enfrentar a un problema de suicidio energético como el que tenemos ahora, en el que vemos que ya están cerrando plantas industriales electrointensivas y que mucha gente lo va a pasar muy mal este invierno. Y hablando de inviernos, el segundo foco de nuestra acción política es combatir el que, para mi gusto, es, si bien la otra es una crisis transitoria, creo, la energética, que podremos resolver pronto, la otra no va a ser tan fácil, que es el invierno demográfico, y que ya he tenido ocasión de poner de relieve. Nosotros ahí desde el Gobierno, y creo que pronto podremos anunciar alguna medida adicional, estamos apostando por incentivos a la natalidad, por protección de la familia y por el retorno de los jóvenes con programas de atracción y demás, ¿no? Pero después del análisis que he hecho de la historia de Roma y por qué Roma y el Imperio Romano se fue a pique, creo que aquí hay que hacer también un paréntesis y una reflexión. Y es que con incentivos económicos a la natalidad, con protección de las familias, por ejemplo, con las ayudas que hemos aprobado para las guarderías, con ayudas para el retorno de jóvenes o ayudas para la emancipación o ayudas para la vivienda, no solo con eso vamos a conseguir revertir el invierno demográfico, que haya más nacimientos y que haya más personas que quieran venir a Castilla y León, sino que lo principal es la batalla cultural. Es decir, que Castilla y León, pues quizás no tiene algunas de las cosas que tiene Andalucía, que tiene Sol y Playa, o que tiene Madrid, que quizás una vida frenética con una oferta cultural inagotable, ¿no? Pero sí que tenemos que decir que Castilla y León es un magnífico lugar para vivir, un lugar donde uno puede llevar a sus hijos al colegio, que puede ir luego andando al trabajo y que puede quedar a media tarde con su cuadrilla de amigos para tomarse algo porque todos viven más o menos cerca, ¿no? Entonces creo que es importante dar esa batalla cultural y reivindicar el estilo de vida de Castilla y León para así conseguir revertir el invierno demográfico que nos está sumiendo en un problema económico, que por supuesto es la sostenibilidad de las pensiones, por supuesto es que algunas de sus empresas, si ustedes ya lo saben, no van a encontrar empleados pronto, porque ya estamos viendo algunas empresas, sobre todo algunas de las radicadas en el medio rural, que no se han encontrado empleados, pero también un problema social, que es la soledad, que es el aislamiento, que es la depresión y que por supuesto tienen su incidencia en la calidad de vida y luego en el desarrollo económico de una región como Castilla y León. Y creo que voy acabando porque no sé si me estoy enrollando, Alberto. ¿Voy bien de tiempo? Vale. Quiero tratar ya solo tres temas. Por otro lado, creo que, y muy vinculado a lo que he dicho anteriormente de la crisis del COVID-19 y de Ucrania y demás, pues tenemos que reivindicar la soberanía industrial con incentivos fiscales, con ayudas públicas a la inversión y como venimos haciendo desde la Junta de Castilla y León, también desde el Gobierno de Coalición, desde nuestra entrada, con apuesta decidida por la innovación. Porque si lo que vemos es que en España y en toda Europa tenemos un estado del bienestar que protege mucho a los vulnerables, que protege los derechos sociales de los trabajadores y que no va a competir a la baja rebajando el nivel de garantías y de derechos sociales, pues lo que tenemos que hacer es competir ofreciendo productos de más alto valor añadido, ofreciendo unos grandísimos servicios, dando una oferta turística y gastronómica de alto nivel y al final sin innovación Castilla y León no va a tener futuro. Y todo esto es para evitar la dependencia de países que no son nuestros socios, que no nos garantizan la cadena de suministro como hemos visto en los momentos de mayor necesidad y haciendo así que la Unión Europea vuelva a ser un actor político relevante en el mundo. Porque si perseveramos en esta ingeniería social de género, de ponerles faldas a los semáforos, de pintar de arcoiris los pasos de cebra, si seguimos con esta ingeniería verde de políticas que lo único que nos han llevado es a elevar los costes energéticos de las familias y las empresas, no vamos a conseguir ser lo que un día fuimos, sino que vamos a acabar sumidos más pronto que tarde en la irrelevancia. Y por supuesto, en toda nuestra acción política también va a poner el foco en el crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no tenemos ningún futuro. Y como ya he anticipado antes, el crecimiento económico, para que pueda suceder, tiene que ir acompañado de una reducción drástica de los impuestos, que para que sea sostenible y no nos pase como en el Reino Unido, tiene que ir acompañada de una reducción drástica del gasto público prescindible. Hay impuestos verdes, han puesto tasas Google, todo esto completamente contraproducente porque el impuesto al plástico no lo paga el plástico, lo paga el consumidor de Mercadona. Y la tasa Google no la paga Google, sino el usuario de Google.
y así más de lo mismo, ¿no? Entonces vemos que existe una duplicidad de impuestos, que existen dobles imposiciones, como son estos impuestos de patrimonio y nuevos que se está sacando de la manga el gobierno, y que las empresas ya pagan su impuesto de sociedades, los consumidores ya pagan su impuesto al valor añadido, que los individuos ya pagan el impuesto de la renta a las personas físicas, y que tenemos que hacer que nuestra economía sea competitiva y que las familias vuelvan a tener poder adquisitivo para que puedan seguir consumiendo y también para que tenga eso un impacto en la inflación. Y además tenemos que acompañar todo esto de menos burocracia, lo cual aprovecho porque en esto vamos a tener un especial protagonismo desde la Comisión de Simplificación Administrativa, que está a punto de constituirse bajo el paraguas de la vicepresidencia, bajo la cual, y ya lo hemos hablado con algunos de ustedes, queremos dar más facilidades a las empresas, apostar más por el silencio administrativo y las declaraciones responsables, y en definitiva hacer a las familias y a las empresas la vida mucho más sencilla. Y ya terminando, porque al final he hablado de muchas cuestiones macro y de política, pero no he hablado tanto de los temas laborales, hay un tema que nos preocupa especialmente, porque ya lo conocíamos, porque venimos de la vida real, porque venimos de la empresa, porque venimos de tratar con algunos de ustedes. Hay una realidad que en Castilla y León ya nadie puede ignorar, y es que tenemos 100 y pico mil parados, tenemos decenas de miles de perceptores de la renta garantizada social, y sin embargo muchos de ustedes no encuentran empleados para sus empresas. No encuentran empleados para la industria radical medio rural, no encuentran camareros para los restaurantes, no se encuentra gente para vendimiar, no se encuentra gente con competencias digitales, no se encuentra gente para hacer mantenimiento de maquinaria industrial. ¿Y cómo es posible si tenemos más de 100.000 parados, ¿no? Entonces nosotros desde la Consejería de Industria y Empleo estamos viendo qué podemos hacer desde el ámbito autonómico para reducir esta brecha, para que estas dos realidades puedan casar y que cada vez tengamos menos este problema. La primera iniciativa es que nosotros, gracias precisamente a algunos de los ahorros en gasto público prescindible que hemos hecho, vamos a destinar más que nunca 270 millones de euros en políticas activas de empleo que van a ir dirigidas especialmente a los sectores que más necesitados de empleos están, y también con unos sistemas muy innovadores de colaboración entre empresas para hacer ofertas de empleo para empresas con un compromiso de contratación al menos de la mitad de los alumnos. Pero bueno, ya que tenemos aquí al consejero de empleo, si quieren conocer los pormenores de esas políticas públicas de empleo, pues seguro que después del desayuno lo tienen ahí a su disposición. Y no me gustaría acabar sin poner énfasis en la importancia de algo que teóricamente nosotros queremos destruir, que es el diálogo social. Ayer, sin ir más lejos, estuvimos de visita en Michelin, una empresa puntera, una empresa que es un grupo multinacional que retribuye muy correctamente a sus empleados con un salario mínimo base de en torno a los 30.000 euros, que fabrica productos de alto valor añadido como son las ruedas para vehículos, las ruedas para vehículos del sector agrario, para camiones punteras y que no se producen con tanta calidad en otro sitio del mundo. Y nosotros somos perfectamente conscientes de que un modelo como el de Michelin, por poner ese ejemplo porque es recentísimo y por el que hemos visto ayer, no sería posible sin un buen entendimiento con la representación de los trabajadores. Y nosotros con eso, por supuesto, no tenemos ningún problema, sino más bien todo lo contrario, lo queremos reivindicar. Creemos que el diálogo es un magnífico método para llegar a una definición de una solución para una situación concreta. Y de hecho, antes lo he puesto en valor y lo he subrayado. Nosotros lo primero que hemos hecho antes de definir nuestra política económica y nuestra definición de prioridades es escucharos a muchos de ustedes para luego definir cuáles son las prioridades. Pues con la empresa nosotros creemos que debe ser lo mismo. Nosotros queremos estar en constante contacto con los agentes sociales, no solo con la patronal, también con la representación de los trabajadores, para escuchar cuáles son las necesidades de la clase trabajadora, de los empleados, de las distintas empresas, y queremos que ese modelo de diálogo social siga teniendo su papel y su presencia en Castilla y León como garantía de una paz social, pero teniendo en cuenta que la paz social no debe ser anestesia social, porque lo que hemos visto en muchas ocasiones es que los sindicatos han dejado de abanderar las reivindicaciones justas de los trabajadores para abanderar
las reivindicaciones de una izquierda posmoderna, de una izquierda liberasta, se han centrado en la ideología de género, en pedir, hacer manifestaciones por los presos de ETA, en pedir faldas para los semáforos, en abanderar el feminismo radical, el ecologismo radical, olvidando las reivindicaciones de vida materiales de los trabajadores y olvidando sus reivindicaciones típicas. Y ustedes lo pueden ver de primera mano, porque en una situación como la que estamos es completamente llamativo y absolutamente paradójico que ningún sindicato de los mayoritarios, de los que tienen una especial consideración a nivel legislativo, hayan convocado ninguna manifestación contra el gobierno. Y eso, como no hace falta ser muy inteligente para deducir, solo tiene una explicación, y es que los sindicatos han estado anestesiados por las cuantiosísimas subvenciones públicas que las distintas administraciones les han dado. El gobierno central, las administraciones autonómicas, hace poco hemos visto el anuncio del Ayuntamiento de Valladolid, y nosotros lo que queremos es que la paz social sea una paz social genuina, espontánea, fruto de ese diálogo, fruto de la conversación, fruto de que realmente los trabajadores de una determinada industria tienen las condiciones materiales de trabajo correctas, no porque nosotros les hayamos juntado con dinero público. Y eso tiene su traslado también con los medios de comunicación. Nosotros no queremos pagar el impuesto revolucionario de algunos medios de comunicación comprando una opinión positiva sobre nosotros. Oiga, si quieren criticarnos, que nos critiquen, y si quieren hablar bien, que lo hagan de manera espontánea, con libertad, porque realmente han llegado a la convicción de que algunas de nuestras propuestas son las correctas. Nosotros creo que a esos efectos estamos siendo valientes, y perdonen la falta de modestia, hemos dado un recorte a las subvenciones de los sindicatos. Creo que ellos van a poder seguir teniendo su actividad a pesar de esto, porque tienen fuentes de ingresos numerosísimas de otras administraciones públicas, de su propia actividad. Creo que los medios de comunicación podrán vivir y podrán sobrevivir sin el dinero público que vamos a dejar de invertir en publicidad institucional en muchos de los casos. Y en cualquier caso, pues eso, ratificar lo que para mí ha sido un lema desde la entrada en el gobierno, que es diálogo social sí, diálogo social ultrasubvencionado no. Y como he dicho en multitud de ocasiones, mi despacho está abierto para todo el mundo, bueno, para casi todo el mundo. Si me viene algún violador o algún terrorista, pues no, pero mi despacho está abierto para todo el mundo, el despacho de todos los consejeros está abierto para tratar cualquier cuestión, y sobre todo todas aquellas que vayan en beneficio de los trabajadores de Castilla y León. Y por tanto, frente a ese miedo, a esa fake news que se ha querido dirigir de que nosotros estamos en contra de la ley de diálogo social o el modelo de diálogo social, nada más lejos de la realidad. Y bueno, como mi intervención creo que puede haber sido interpretada como una intervención pesimista, porque realmente son muchos los retos que tenemos por delante, son muchos los problemas y las amenazas que nos acechan, me gustaría acabar con el título de un libro que me dieron cuando visité Santa María la Real con mi compañero David Hierro en Aguilar de Campo, en Palencia. Y es que hasta una ruina puede ser una esperanza. Y es que realmente afrontamos una situación sin precedentes de estancamiento económico, de inflación, de problemas a nivel geopolítico con guerras, de aumento de los costes energéticos, pero creemos sinceramente que apostando por reforzar a nuestra industria, y cuando hablo de nuestra industria no solo la industria sector secundario, sino también el sector primario, recuperando soberanía energética y apostando por la energía nuclear, adoptando decisiones ambiciosas en materia de lucha contra el invierno demográfico, de apuesta por la natalidad, de reivindicación de Castilla y León como un lugar donde vivir y prosperar, adoptando decisiones valientes en materia económica para favorecer el crecimiento, como es una reducción importante los impuestos, como es una reducción importante el gasto público prescindible, creo que Castilla y León tiene mucho futuro, y lo tiene principalmente porque contamos con unas empresas que tienen una larga trayectoria, que tienen fortaleza y que han sabido sobrevivir a muchas crisis, y que estoy seguro que van a dar lo mejor de sí mismas ante todas estas dificultades, y ante eso pues siempre me tendrán a mí, a mi equipo y a todo el gobierno de coalición de Castilla y León a su disposición para afrontar estos tiempos de dificultad económica con pragmatismo, escuchándoles y con muchas dosis de realidad. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, vicepresidente. Bueno, ha habido algunas preguntas.
Alguno, como tiene mi móvil, me lo ha hecho por WhatsApp directamente. Y aquí, bueno, pues hay un empresario, no sé qué identificar, pero para situarnos, es una pyme tecnológica. Y me dice, está claro que es una excelente noticia que una compañía automovilística incorpore 500 ingenieros a su centro de I+D. Esto es una noticia además de ayer. Pero ¿alguien ha pensado de dónde van a salir? ¿Hay 500 ingenieros en paro o nos van a quitar a las pymes de Castilla y León? Bueno, yo lo que creo es que siempre una noticia de inversión en Castilla y León debe ser una noticia positiva, ¿no? Esto va en refuerzo de lo que he dicho anteriormente, de que nosotros no somos proteccionistas en el mal sentido de la palabra, ni somos autárquicos, ni estamos en contra de la globalización. Pues si viene una empresa francesa como Renault y quiere contratar 500 ingenieros, pues bienvenido sea. Va a tener las dificultades que también están encontrando y las empresas que ya están radicadas e instaladas en Castilla y León, que es efectivamente tenemos un problema de empleo, no porque nuestro modelo educativo sea malo, sino porque cada vez hay menos gente joven en Castilla y León, y mucha de la gente joven que tenemos en Castilla y León busca sus oportunidades profesionales más allá de nuestras fronteras internas, en otros lugares de España y también en el extranjero. Lo que sí creo es que la competencia es buena. La competencia del mercado laboral hace que suban los salarios para nuestros jóvenes y eso pues va a excitar, ¿no? La acción empresarial de todas las empresas para que sigan apostando por la innovación, para que sigan haciendo productos de valor añadido, que puedan vender cada vez por un mejor precio, por lo tanto tener más ingresos para retribuir mejor a sus empleados, y creo que la competencia no nos debe asustar. A partir de ahí, entra en juego la acción de gobierno de la Consejería de Empleo, que es poner todo lo que esté de nuestra parte para ofrecer unas políticas públicas de empleo, una formación que permita a las empresas encontrar los perfiles cualificados que está buscando. Aunque lo cierto es que, vamos, esa inquietud que tiene este empresario, yo la comparto, porque efectivamente si vemos que hay empresas como Michelin, nos dice que tiene una trayectoria de décadas, ¿no?, en Valladolid, nos dice que está encontrando dificultades para encontrar perfiles cualificados, pues más lo va a tener si hay que contratar 500 ingenieros de golpe. Hay un empresario del sector alimentario que nos comenta cómo se puede reconducir los PERTE del sector alimentario. Tuvimos la semana pasada unas declaraciones del presidente del clúster Vitartis muy críticas respecto al PERTE alimentario, el PERTE de la automoción. Ayer escuchamos también a José Vicente de los Mozos que hay críticas por parte del sector del automóvil, cómo se han diseñado, qué se puede hacer desde Castilla y León, si se pueden reconducir el diseño de estos PERTE, tanto el sector alimentario como el automovilístico, que son dos industrias vitales para Castilla y León. Bueno, vemos que esas dos industrias han sido contaminadas por el virus el virus progre, ¿no? Y esto asumo el concepto que alguna vez ha dicho mi compañero Mariano, ¿no? Tanto el sector de la automoción, en el que se ha querido hacer una apuesta acelerada y forzada por una forma de movilidad para la que aún no estamos preparados, como es el vehículo eléctrico, que es un vehículo que tiene que tener unas baterías que necesitan litio, y no hay tanto litio en el mundo para hacer una transición al coche eléctrico. Además tenemos una infraestructura ínfima para la recarga de estos vehículos, y luego además nos encontramos que algunas zonas del mundo que más habían apostado por los vehículos eléctricos, como es el propio estado de California en los Estados Unidos, han pedido a los propietarios de vehículos eléctricos que no los utilicen y no carguen sus vehículos porque la electricidad está muy cara, ¿no? Entonces nosotros abrazamos la innovación, como ya hemos dicho, pero creemos que las mejores transiciones son las que se hacen en función de las necesidades del mercado. Y el mercado siempre va por delante, porque lo hemos visto con el hidrógeno verde, que es las propias empresas las que nos lo están demandando. Y cuando los usuarios, las empresas, estén más preparadas realmente para hacer esa transición hacia nuevas formas de movilidad, pues nosotros seremos los primeros que apostaremos por ella, pero no denostando una forma de movilidad como es el coche de combustión, que hasta ahora ha funcionado y que desde luego el 0,7% de emisiones mundiales que tiene España seguro que no son culpa de los pocos coches que circulan por Castilla y León. Entonces nosotros creemos que los PERTE deben ir definidos por el sentido común para que no sean un fracaso, ¿no? Y luego respecto del sector agroalimentario, pues más de lo mismo, ¿no? Vemos que algunas apuestas a nivel gubernamental, de gobierno central y a nivel europeo, han sido unas apuestas equivocadas, como es el forzar
una agricultura ecológica, bueno, mal llamada ecológica, porque al final si lo que acaba es arruinando a quien vive en el campo, pues no tiene mucho ecológico. Y nosotros lo que queremos apostar es por reforzar el sector primario, por hacerles más fácil la vida, por abaratar sus costes fijos, no solo los energéticos, sino los de pienso, que a la vez vienen repercutidos por el coste del cereal, y apostar por que la agricultura sea rentable a través, por ejemplo, de algunas iniciativas como las que hemos compartido en la semana pasada con el equipo de la comisaria de innovación de la Unión Europea, la señora Gabriel, en la que nos proponen agricultura de precisión precisamente para hacer que la agricultura y la ganadería pues sean más rentables. Y si me permite, en el paréntesis también, quería aprovechar para contar una cosa, y es que también frente al estereotipo de que nosotros somos antieuropeos y que estamos contra Europa, ¿no? Además, ya no es contra la Unión Europea, estamos contra Europa, ¿no? Como si quisiéramos crear un canal de Suez en los Pirineos y separarnos de Europa, pues los hechos están demostrando lo contrario. La semana pasada tuvimos una reunión con la comisaria de innovación, con la que tenemos una relación excelente, para avanzar en muchos proyectos. Algunos afectan a la Consejería de Industria y otros afectan a la Consejería de Agricultura. La agricultura son los que vienen a ser llamados los Startup Villages, los pueblos a favor de la innovación, que además sirve para desmontar otro estereotipo, porque si queremos retener a la mujer en el mundo rural tenemos que apostar por pueblos que tengan proyectos de innovación, porque al final las mujeres de manera espontánea, su deseo no es trabajar, a nivel estadístico me refiero, luego hay de todo, su deseo es trabajar en industrias innovadoras, en trabajos que sean realmente atractivos, que supongan un reto profesional, que sean trabajos basados en el conocimiento más que en esfuerzo físico penoso. Y creo que ese es el modelo que debemos seguir. Y luego está el tema de los valles de innovación, los Innovation Valley, en los que probablemente Castilla y León, frente al estereotipo de que somos antieuropeos, sea una de las primeras regiones de Europa que tenga un Innovation Valley, en particular respecto del hidrógeno verde. Entonces, y la semana próximas, o dentro de dos semanas creo, no vamos a Bruselas, vamos a tener una reunión con el comisario de Agricultura para avanzar en más proyectos que hagan de nuestra región una región atractiva para el sector primario. Muy bien, hay un tema recurrente, me pregunta otro empresario, y eso ha salido en los encuentros que hacemos en Abadía Retuerta, en Diálogos Castellano-Económica, que es el tema del saldo migratorio que hay en Castilla y León. Hay una relocalización fiscal que es como una lluvia fina, parece que pasa desapercibida, pero en los dos últimos años hay un saldo migratorio negativo de 160 empresas de Castilla y León que se van a otras comunidades autónomas, y generalmente es por un tema de la elevada inspección fiscal a las que están sometidas las empresas de Castilla y León, y hay varios informes, que las posibilidades de que tengas una inspección fiscal en Castilla y León es el triple que si estás en otra comunidad autónoma. ¿Piensa la Junta, aunque no sea competencia directa de la administración autonómica, de alguna manera intentar solucionar esta situación que está provocando que se marchen muchas empresas? Pues mira, Alberto, agradezco muchísimo la pregunta, porque realmente en este tema nos hemos quedado solos. Nosotros, desde que entramos en el gobierno, venimos denunciando esta realidad, que es una realidad insoportable e injusta, que es las inspecciones fiscales excesivas que sufren las empresas en Castilla y León, que vienen derivadas no tampoco de una voluntad perversa del Gobierno central, pero sí de una mala gestión de los recursos en la agencia tributaria. Y es que Castilla y León, con una recaudación del impuesto de sociedades menor en términos relativos que la Comunidad de Madrid, pues tiene una ratio de técnicos y de inspectores de Hacienda superior a la de la Comunidad de Madrid, lo cual provoca que nuestras empresas, sobre todo las más grandes, sufran inspecciones de Hacienda un día sí, otro también, y lo cual supone, lógicamente, un desincentivo a la inversión en Castilla y León. Nosotros por eso hemos señalado públicamente y reiteradamente, incluso desde las Cortes de Castilla y León y también desde el Gobierno, al Gobierno central, por mantener una situación que viene de lejos, que no es tampoco novedosa, pero que desde luego supone un desincentivo. Luego el señor Sánchez puede ir a pasearse por Soria, darse abrazos con los sorianos y comer torreznos, y luego venir a Valladolid y también hablar de despoblación, pero desde luego, si no rompemos con una realidad como son las inspecciones fiscales excesivas de la agencia tributaria, no vamos a poder combatir con eficacia la despoblación. Y aquí ya para terminar hay otro empresario que nos ha abierto, usted ha hablado del invierno
demográfico, y aquí hay una persona que nos advierte que se nos viene encima, esto es casi como Juego de Tronos, ¿no? El invierno económico. Es cierto que justo, creo que fue ayer o antes de ayer, Cristina Herrero, que tiene orígenes vallisoletanos, es la presidenta de la AIREF, las estimaciones del crecimiento de la economía de Castilla y León para el 2023 es el 0,6%. Eso ya es una economía congelada, hablando de términos de inviernos. Entonces, ¿cómo piensan ustedes reactivar un poco la economía de Castilla y León? Porque según las previsiones de organismos independientes, vamos hacia un invierno económico. Pues yo coincido con esa preocupación. Es una preocupación que comparto. Creo que la he manifestado en la intervención previa. Y desde luego creo que cualquier realidad la debemos de analizar desde un punto de vista de pragmatismo, sin incurrir en falsas expectativas positivas, como a veces incurre el gobierno. Y nosotros lo que vamos a facilitar es dar ayudas a las empresas. Por ejemplo, se me ocurre una de las medidas que ha adoptado la Consejería de Industria, dedicando parte de los fondos europeos a paliar las imposiciones energéticas de Sánchez, como es el cambio de las puertas automáticas en el comercio minorista. También vamos a dar facilidades fiscales. Además, desde la Junta de Castilla y León estamos facilitando que haya financiación con los tipos de interés más accesibles. Estamos dando ayudas directas a la innovación, como han tenido algunas empresas relevantes en Castilla y León, y lo que queremos es crear un caldo de cultivo, un escenario macroeconómico que incentive la permanencia de empresas en Castilla y León, la no destrucción de empleo y, si puede ser, algo de crecimiento. Pero desde luego, y esto me gusta hacer pedagogía porque creo que es importante que no creemos falsas expectativas, me gusta adoptar el lema que tuvimos nosotros en campaña, que es siembra, ¿no? O sea, uno siembra, luego crece y luego se cosecha, ¿no? Entonces, nosotros acabamos de entrar en el gobierno, estamos adoptando decisiones que van a tener una repercusión positiva en el medio y en el largo plazo, pero lo que tampoco hacemos es milagros, y hemos entrado con una situación macroeconómica difícil, de estancamiento económico, de incremento de los costes energéticos, de inflación, de aumento de los costes laborales, lo cual tiene una incidencia tremenda en el capítulo 2 del presupuesto que pretendemos anunciar pronto. Y entonces, pues tampoco hacemos milagros. Lo que sí creemos es que tenemos que sentar las bases para que Castilla y León sea una región próspera económicamente, para que quizás ya a partir del año 24-25 esto empiece a despegar y vaya para arriba, como es nuestra intención. Muy bien, pues que así sea, que todos lo veamos. Con estas palabras damos ya por finalizado el acto. Muchísimas gracias.